Y les quiero contar que esta muestra, que se llama El Universo y el Tiempo, es un homenaje a Ptolomeo. Porque Ptolomeo fue un científico, 100 años después de Cristo, y él elaboró una teoría sobre el universo, donde describió los movimientos de los planetas, del Sol, la Tierra, y esa teoría fue aceptada durante alrededor de 1400 años. Matemáticamente era perfecta, y a pesar de todo, después se dejó de lado. Entonces, yo creo que, porque no conozco ningún poeta que haya cantado las estrellas como Ptolomeo. En realidad es una teoría descartada, pero tiene una poesía increíble. Entonces, el universo es el universo de Ptolomeo. Y otra de las teorías es la relatividad del tiempo, donde dice Einstein que el tiempo se curva. Entonces, para cada persona el tiempo transcurre de distintas maneras. Y eso es lo que yo quise representar. Bueno, me acompaña Federico, sí, mi sobrino, que me acompaña con mi hija. Irene Marchi nos va a cantar una canción. Nada más, muchas gracias. Thank you.